tres semanas que partimos de Nápoles. Atrás hemos dejado los puertos de Cagliari, Mallorca y Valencia. Mi madre desde Barcelona está tratando de controlar las políticas de la corona. Tenemos entre ellos además actores que luego les toca hacer una segunda parte en la obra central, Marina. Hola, buenas tardes. No tienes suficiente con una, ¿no? No, muy bien, no, 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 aquí lo que haga falta. ¡Apoyadnos! ¿Cómo? Apoyad la candidatura de como futuro rey con vuestros ejércitos y vasallos. Benedicto XIII es nuestro principal valedor ante el reino de Francia y sus cardenales. Vos sabéis también como yo que Fadrik es el primero en la línea sucesoria. No elegirlo rey sería ir en contra de las costumbres de la corona. Cuéntanos, tú, aparte de la farsa, vas a hacer luego un papel del acto central. Sí, bueno, este año salgo del obispo de Segorbe. No tiene nada que ver, por supuesto, con lo que acabáis de ver aquí ahora mismo. Aquí era una persona, Ginés Rabassa, un compromiso que se volvió loco. Lo hemos llevado al extremo, hemos hecho un Ginés Rabassa, pero, bueno, completamente alocado, diciendo barbaridades. Luego en la obra central, por supuesto, hago un obispo muy serio, tratando el tema del compromiso con toda la serie de la rigurosidad que se tiene que tratar. Ay, exageráis, suegra. Ya sabéis cómo es mi esposo, un alma libre e ingobernable. A veces pienso que sois necia, Isabel. ¿Cómo puede ser que vuestro padre fuera el ceremonioso, uno de los más grandes reyes que ha dado la corona de Aragón? Yo desde el primer año que empezamos con lo del compromiso, con la representación, y luego ya cuando se empezó con lo del tema de las farsas, pues desde el primer año, cada dos años hemos ido cambiando y muy bien, muy contentos. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Por lo tanto, obremos en consecuencia. Mi voto es para Jaime de Aragón y Urgel. ¡Viva Fernando, infante de Castilla, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, Sicilia y conde de Barcelona! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva Gaspe! ¡Viva! Yo creo que ha habido muchísima gente, es maravillosa, la verdad que han actuado, como siempre, con una profesionalidad alucinante. Hay que agradecer a todos los actores que han participado en esta obra tan importante. Bien, y por lo tanto, gracias a todos por su actuación. Central.